¿Y cómo tú pasas la vida aquí con Nilsa de Jesús, tu amiga de siempre? Bueno, yo te diría que aparte de la amistad que nos une por los años que trabajaste en la empresa, a esta venida tuya a Miami, al estar conmigo, que ya vas a cumplir un año y no parece, pues ha sido una bendición de Dios. Pues al quedarme solo varios meses me sentí mal, pero tu compañía es tan grata, es tan animada, es tan, como yo diría, que nos llevamos bastante bien. ¿Y qué más puedo decir? Gracias, Nilsa, por estar conmigo. Ve a Puerto Rico, disfruta tu familia, disfruta la isla, pero no dejes de regresar otra vez. Así será. Buenos días, ¿cómo se siente usted hoy? Hoy Yo. es septiembre 8 de de 2016. ¿Y cómo se siente usted hoy? Bueno, pues chica, hoy, gracias a Dios, llegué a los 83 años y es mi cumpleaños. Esta es una entrevista que continuamos porque ayer tuvimos que interrumpir por pequeños problemitas que hubo, pero hoy continuamos aquí esta entrevista que me está haciendo mi querida Nilsa y que yo quiero contestarle a todas sus preguntas. Ajá, y de salud, ¿cómo usted está? Yo creo que he mejorado un 80% de la diabetes que me dio hace mes y pico, que me dio muy fuerte, pero que hoy en día considero que está controlada el azúcar. Y estoy llevando una dieta al 85-90%, que eso me está ayudando mucho a continuar viviendo y viviendo con salud, porque vivir y no tener salud es un poco engorroso eso. Ajá. ¿Lo ha llamado muchas personas hoy para Me han felicitarlo? llamado varias personas, más los emails que he recibido. A todos, desde este momento también aprovecho para decirle gracias. No sabía que tenía tantas amistades que me quisieran tanto y que se acordaran de mí en un día tan importante como es el cumpleaños de cada ser humano. Qué bueno verlo bien. Eso me alegra mucho. Pidiendo que le haga una mención a mis tres hijos. Ya lo dije en los otros días, a los tres hijos míos yo los amo, yo soy a mi manera, yo no soy tan amoroso, pero yo he demostrado que cuando he tenido que ser padre lo fui. Ahora mismo ellos son los que me están demostrando ser hijo, porque soy yo el que ya voy cuesta abajo en mi rodada, pero la vida es así. Ayer fue por ellos, hoy es por mí, mañana será por los hijos. Y así sucesivamente vamos viviendo y vamos construyendo una familia que, gracias a Dios, yo considero que para mí es una familia bonita, porque en esta familia tenemos de todo. Tenemos médicos, tenemos chefs, tenemos futuras estrellas de otras cosas. Así que, ¿qué más yo puedo decir? En un día como hoy, gracias, Dios mío, sígueme dando salud para seguir disfrutando a mis hijos y a mis nietos, porque yo tengo nietos. Bueno, pronto usted se queda 3 semanas solo. ¿Qué piensa hacer en esas 3 semanas? Bueno, chicas, desde este momento ya yo estoy pensando que la soledad no es buena, pero aquí tampoco yo puedo ser egoísta por parte mía de que tú no vayas a disfrutar a tu hija, a tu hijo y a tus nietas. Pero la vida es así, yo prefiero que vayas, que cargues batería, como diríamos, que veas tu casa, que veas una vez más a tus hijos y a tus nietos, y después que disfrutes a la querida Puerto Rico, que no podemos olvidarla, pues si puedes retornar otra vez con el viejo cagalitroso, pues yo te lo agradezco.